que es simpático con su forma de correr. Tiene un tranco particular por su estatura, porque por ahí me hacía acordar a mi ídolo de cuando iba a la cancha con Mencho Medina Bello, porque tenía algunas cositas de él, alguna cosita del burrito Ortega. Bueno, el Queco Villalba, ¿cómo andás, Queco? Gracias por No, este video. no, Tano, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a vos por compartir acá un rato de charla. A ver, ¿de dónde estás ahora? ¿En Brasil? ¿Estás Sí, cerquita de Brasilia? estoy cerca de Brasilia, estamos acá en Goiânia. Así que nada, tranquilo con mi novia, esperando que termine esto que está pasando para volver a la rutina. A ver, uno dice, en River te iniciaste futbolísticamente, después fuiste a Argentinos Juniors, en donde tuviste un paso muy bueno, volviste a River, saliste campeón del último torneo a nivel local. Hoy, si Dios quiere, en Rocky River vamos a hablar con un ex compañero tuyo que también ha sido parte del plantel campeón del año 2014. Hace poquito recordamos la fecha del Ramirazo, de ese superclásico tan importante. Y te fuiste para Veracruz. Fuiste importante, muy importante en el conjunto de Veracruz, después pasaste por Querétaro para llegar ahora a Goiás. Una carrera que uno dice fue siempre creciendo, porque podemos decir, sí, por ahí Veracruz no era un equipo tan importante, o Querétaro o Goiás, pero no deja de ser un paso importante, ir al fútbol mexicano con todo el crecimiento que ha tenido el fútbol mexicano y además también porque económicamente está muy bien. Sí, si bien por ahí arranqué muy joven en River, bueno, en 2014 me tocó, obviamente me ha tocado momentos buenos y momentos malos. Y bueno, en 2014 tomé la decisión de salir porque sentía que necesitaba un cambio de aire y bueno, por eso fui a México, estuve 5 años, 4 en Veracruz y 1 en Querétaro. También años buenos en Veracruz y momentos malos, porque como todos saben, el último año fue el peor y bueno, perdimos la categoría. Un fútbol totalmente distinto al argentino, pero bueno, por suerte me fue bien y bueno, hoy de vuelta a otro cambio muy importante en mi carrera, que es el fútbol brasileño. Bueno, contento de estar acá y ojalá que podamos seguir creciendo como futbolista y principalmente como persona. A ver, Kiko, muy pocos jugadores argentinos fueron al fútbol brasilero. De verdad que son contados con los dedos de las manos y creo que menos jugadores brasileros han venido al fútbol argentino. ¿Tenés idea por qué se da esto? No termina de gustarle por ahí el jugador argentino al brasilero. ¿Es porque le sobran jugadores? ¿Porque le sobra calidad? ¿Por qué crees que llegan tan pocos jugadores argentinos a jugar al país limítrofe? Es un fútbol, como son ellos, son divertidos, juegan muy bien, todo el tiempo intentan ser protagonistas. Yo creo que, a ver, también los que vinieron a Brasil han hecho historia. Bueno, hoy está Lucho González, D'Alessandro. Hay muchos jugadores que cuando vienen al fútbol brasileño, hacen historia y son muy queridos. Yo creo que hay que aprovechar las oportunidades y hoy me toca a mí, como decía, estar en un fútbol muy bueno y ojalá que pueda crecer y que pueda seguir haciendo las cosas bien. ¿Qué gol recordás más con la camiseta de River? Yo me acuerdo de uno en el verano, en donde River lo pasa por arriba al rival de toda la vida, 3-1. ¿Qué fue en Mar del Plata ese, no? Este fue en Mar del Plata en el 2010 con Astrada como entrenador. Ese fue un partidazo. River lo pasó por arriba, pero después también convertís un gol en el Superclásico, en el Azteca, en México, en el 2014, que fue un año que va a quedar para la historia. A ver, en la década del 80, de la mano del Bambino Veira, River juega 15 superclásicos, que de los cuales pierde solo uno.
En el 2014, River juega 8 superclásicos en esa fusión entre Ramón Díaz y el Muñeco Gallardo, que de los cuales gana 5 y empata 3. No pierde ninguno, y uno de los 5 que gana es ese en donde vos convertís el único tanto. River empata 1-1 y van a la definición desde el punto del penal a mediados de año, ¿no? Que después termina ganando River. Uno siempre dice, los goles frente al rival de toda la vida son los más importantes. Pero a vos te tocó convertir por Copa Argentina, en cuartos de final, si mal no recuerdo, previamente en octavos de final, te tocó convertir por el torneo local. ¿Con qué gol te quedás de todo lo que hiciste en River? Bueno, me quedo por ahí con el primero, porque fue mi primer gol en primera, contra Chacarita, que ganamos 4-3, y bueno, el pase me da Ariel, que es mi ídolo, así que me quedo con ese gol, y después obviamente con los dos clásicos, que siempre es lindo convertirle a Boca, y también me quedo con el gol que le hice a Lanús en el 2014 también. Creo que esos son los 4 goles más importantes que hice en mi carrera como jugador de River. Sí, el de Lanús, porque aportaste el granito de arena para que en definitiva River pudiera salir campeón del último torneo que ha ganado a nivel local. Y el de Chacarita fue una tarde, fue en más o menos agosto, septiembre. Sí, fines de agosto o septiembre, en la cancha de River, un día que hacía un sol a pleno, frente a Chacarita del 2009, ese fue el primer campeonato que transmitimos por Sintonía Monumental. Nosotros que arrancamos justo ahí en ese torneo del 2009, me acuerdo, fue un partidazo de golpe a golpe y un partidazo de Burrito Ortega. Sí, Ariel hizo el 4-3 por arriba, que da un pase de Mauro Díaz, cruzado, y Ariel define por arriba del arquero. ¿Con quién te estás hablando de tus ex compañeros de River? Bueno, a veces hablo con Ariel, saludamos y estamos siempre en contacto. Lo tengo mucho cariño. Bueno, con el Tucu Pereira. Y bueno, después de vez en cuando así algunas historias en Instagram con Manu Lanzini. Pero bueno, no me gusta molestar mucho, entonces no es que le estoy mandando mensajes y esas cosas. Con solo ver su historia y sé que están bien, a mí me queda tranquilo. Fue con Augusto Solari también, con varios de los chicos. Le fue a Augusto, que le fue muy bien en Racing. A veces el peso de la camiseta de River o también los momentos, porque era como que Augusto no terminaba de afianzarse en River por los murmullos, y llegó a Racing y la verdad que la terminó rompiendo. Bueno, tu paso por Argentinos Juniors, al margen de que tu imagen en River, hay jugadores que tuvieron la mala suerte de estar en el primer semestre del 2011 y bueno, se tuvieron que ir de River, y jugadores que no fueron tocados. Y creo que tu caso es ese, que nadie tiene el recuerdo de aquel Queco del primer semestre del 2011. Por ahí porque después tuviste revancha, por ahí porque eras un chico del club, porque eras un chico joven, o porque creo que se te tiene un cariño especial, pero igualmente a vos te tocó ir a Argentinos y romperla. Uno puede hacer el paralelo con lo que había sucedido con el Cuki Silvani, que el Cuki en River no terminaba de afianzarse, de convertir goles, y era siempre cuestionado, y fue Argentino Junior y terminó siendo, creo que, el goleador del campeonato en el torneo en donde él fue titular en el bicho. Sí, bueno, a mí me sirvió mucho ir a Argentino. Ramón fue muy claro conmigo en su momento cuando llegó a River, que no iba a ser tenido en cuenta. Y bueno, entonces por eso busqué salir para tener más oportunidad. En ese momento Argentino me buscó. Por suerte tuvo un buen torneo con Argentino, y bueno, a la vuelta, de hecho me vuelve a llamar la gente de Argentino para renovar un año más el préstamo. Le dije que yo iba a hablar con la gente de River, que si River no me iba a tener en cuenta nuevamente, yo firmaba un año más de contrato. Y bueno, ahí fui que hablé con Ramón, y bueno, Ramón me dijo, no vas a ser titular, pero
vas a ser tenido en cuenta, no como cuando llegué que te dije que te busque ese equipo, el de este torneo vas a tener chance. Así que bueno, eso me convenció a que yo tomara la decisión de quedarme en River y de tratar de tener un buen torneo. Y por suerte se dio, las veces que me tocó jugar, lo pude hacer bien. Y bueno, después obviamente había jugadores como Teo que eran de mucha jerarquía y obviamente yo respetaba y de donde me tocaba siempre trataba de hacer lo mismo. Después con respecto a lo del 2011, no me tocó jugar durante todo el torneo, salvo el partido de vuelta con Belgrano. Pero bueno, yo estaba preparado y de hecho fui el primer cambio también. Yo estaba dispuesto a ayudar al equipo, bueno, las cosas no salieron bien, pero bueno, después tuvimos revancha y pudimos volver a River donde se merece, que eran primera. A ver, Kiko, vos recién mencionaste un poco a tus compañeros del 2014, que la verdad que River tenía en el 2014 y en el 2015 tenía un plantel tremendo, muchas alternativas en el banco, al margen de ser un equipazo el que era normalmente titular. Y siempre surge, lamentablemente, las comparaciones, y nosotros un poco jugamos con eso también. Yo digo, si nos imaginamos un partido que está de mitad de cancha hacia el Río de la Plata, el campeón de la Libertadores del 2015, y de mitad de cancha hacia la Figueroa Alcorta, el campeón de la Libertadores del 2018, de la eterna, de la copa más importante de la historia de River. ¿Quién te parece que gana de los dos? Del 2015, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por el recambio o por la jerarquía individual o por lo que era como equipo, por lo que vos veías como equipo? Porque el Piri Bangioni me dice, nosotros, si no ganábamos con fútbol, ganábamos con el corazón. Sí, porque en el momento más difícil el equipo se levantó, fue a buscarlo. Yo creo que por jerarquía, por las ganas que tenían, a veces no jugaba arriba, no jugaba bien, pero las ganas de obtener un título importante lo llevó adelante y pudieron conseguir. Ya en el 2018 River ya estaba más, tenía mucho más equipo y el juego era sólido y era verlo jugar era muy muy lindo y se notaba a lo lejos que River no tenía contrario, que era un equipo que jugaba muy bien. Kiko, vos de River toda la vida. Sí, yo de River de toda la vida, de chiquito. De hecho, la primera prueba que fui a hacer a Buenos Aires fue a Boca, con el señor Madonna. Oh. Y después San Lorenzo, y después River. No, pero digo, ¿hinchas o hincha de River de siempre? Hincha de siempre, de chiquito. ¿Y por qué te fuiste a probar al equipo de la Ribera? Porque el que era mi representante en su momento hizo tres amistosos. Y el primer amistoso lo hizo contra Boca, y después fuimos a San Lorenzo, y último River. Por eso. Ah, bien. ¿Habías quedado en los otros dos clubes o solamente quedaste en River? No, en los dos. De hecho, Madoni me agarró ese mismo día. Ramón, me dijo, quédate, y le dije, no, que tengo que ir a mi casa a ver a mi familia. Y bueno, después le dije a mi representante, yo me quiero probar en River, y si no, después tomamos cualquier otra decisión, pero primero quiero hacer la prueba en River. ¿Y bueno, te llamás Daniel? ¿Te llamás Daniel Alberto por Pasarela, no? Sí, por Pasarela. Pues mi papá también es fanático de River. Y lógicamente, ¿no? Si te puso el nombre ese... porque lo habrá visto en su época como hincha. Exactamente, me lo puso por Pasarela. ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es Cacatí? Cacatí es un pueblo pequeño, tenemos 1.000 habitantes, un pueblo muy lindo, en el cual sí. Cada vez que tengo vacaciones me voy a estar con mi familia, con mi gente, porque es el lugar donde me siento más cómodo. La verdad que es muy lindo, y bueno, también tenemos a Nico Contín, que está en gimnasia, a Maxi Mesa, el pueblo fue creciendo y también van saliendo van saliendo nuevos jugadores con,
con la ilusión de algún día llegar a primera división. Pero muy chiquito, 6.000 personas se deben conocer todos, de verdad. No, no, 12.000. El doble. Pero igual sí, nos conocemos sí, todos. Igual. ¿Cuál es la ciudad más importante que tienen cerca? No, estamos a 130 de Corrientes Capital. Esa es la ciudad más cercana y más importante que tienen, grande. Grande, y bueno, después Cacatí es la ciudad más grande porque después tiene pueblitos más pequeños, pero Cacatí es más grande de los pueblos que están alrededor. Volviendo a Veracruz, en donde fuiste importante y muy querido, digo, ¿qué historia, ¿no? Pues ya le había tocado quedar desafiliado y ahora volvió a quedar desafiliado. Es un club como que haya desaparecido y directamente uno recuerda a Mandillú, a quien le había pasado algo parecido de corriente, de tus pagos, y uno dice, vos fijate, ¿no? Qué paralelo. Y si queremos seguir encontrando paralelos, creo que Veracruz fue fundado un 9 de abril y ahora Goiás, en el club donde está, fue fundado un 6 de abril, pero del mismo año, allá por el 46. Entonces, si uno quiere empezar a encontrar casualidades en tu vida futbolística, las encuentra con las fechas o con lo que sucede en los diferentes clubes. Sí, por ahí también ahora yo tengo en Cacatí mi equipo Campaporá, ese equipo... La camiseta es verde y bueno, también Goiás acá es verde. Entonces son casualidades que aún, bueno, a mí en lo personal es algo muy lindo. Entonces lo trato de disfrutar. Después, bueno, Veracruz, vuelvo a repetir, es un equipo que es muy querido en el fútbol mexicano, que tuvo muchos ídolos y lo que pasó no fue nada bueno, porque gracias a Dios, a nosotros lo que nos tocó estar ahí, tuvimos momentos buenos, que ganamos la Copa del 2016, la Copa MX, después de no sé cuántos años, y volver a darle una alegría a la gente fue algo lindo, pero después con todo lo que pasó el año pasado, fue la verdad que fue muy doloroso para nosotros, lo que vivíamos día a día, y vos decís, estar viviendo esto en un equipo de primera división no creo que sea verdad, pero había cosas que nosotros no podíamos creer. Estaba a la vista que esto iba a pasar, que el equipo iba a descender por estos pequeños detalles que el presidente no cumplía. Y bueno, ojalá que vuelva pronto a tener un equipo Veracruz, porque la gente es muy apasionada y vive mucho del fútbol y van a extrañar a un equipo en primera división. Cuando uno te tiene que poner en un lugar en el terreno de juego, ¿en dónde te tiene que poner? ¿De media punta? Porque vos sos delantero, pero no sos un delantero con muchos goles. Uno te recuerda como alguien que siempre estaba ahí, cerquita del gol, pero no sos un delantero muy goleador. ¿Es porque tenés más la característica de jugar de enlace, de intermedio, de media punta? ¿O porque preferís asistir? ¿O porque se dieron las cosas así? No, yo me siento más cómodo jugando de extremo o jugando de media punta. Pues bueno, a veces he jugado también de volante por izquierda en México. Jugué casi 3 años volante por izquierda. Habían técnicos que jugaban 4-3-3 y me hacían jugar en el medio campo por un costado. Pero yo personalmente me siento cómodo de extremo o jugando de media punta. Como sigo por ahí, no soy un delantero que tenga muchos goles, pero me gusta más asistir y bueno, encarar y por ahí darle un poco más de juego al equipo que convertir. Es algo que tengo que corregir porque también tengo muchas oportunidades y a veces no puedo concretar. Hoy te ves parecido a quién en River, te ves más parecido a Matías Suárez que por ahí a Borré, a Nacho Escoco, a Prato o a Julián Álvarez, ¿no? Estás hablando de jugadores muy buenos.
No, por afuera o por ahí un poquito, aunque juegue un poquito más atrás de la cruz, un poco su estilo ahí con velocidad. ¿Cómo es? Y bueno, esa gambeta que tiene también me gusta. Yo creería que un poco más a De La Cruz. No, porque si vos te pones a analizar los números de los goles de River, pasan casi siempre por Matías Suárez. Entonces, por eso apuntaba directamente a lo que vos me habías dejado de que tenés chances de gol, pero preferís siempre asistir. Bueno, Matías Suárez ha hecho goles en River, pero tiene un promedio de un gol cada tres partidos. Pero luego fue muy importante en asistencia o en la preparación de la jugada que en definitiva termina en los goles de River. Siempre está en la jugada que deriva en los goles de River. O porque le hacen una falta que el tiro libre se cambia por gol, o un tiro libre penal, o asiste para el gol, o arma la jugada que después termina en gol. Siempre está ahí en la jugada del gol y por ahí no es tan goleador como lo puede llegar a ser Nacho Cocco, que tiene un promedio mucho mejor. Exactamente, también es un jugador. Pasa que Suárez es un jugador también que se mueve mucho, que todo el tiempo está buscando la pelota, es habilidoso también. Este último tiempo fue muy importante para River en la parte ofensiva. ¿En dónde viste el partido del 9 de diciembre? El 9 de diciembre lo vi en Veracruz, sí, en México. En México lo vi, en Querétaro. ¿Estaba solo? Estaba con mi novia. Con mi ¿Y novia. qué? No, ¿es de la contra? ¿Es de la Sí, contra? pero no pasa nada. Ella estaba en un lugar y estaba en otro, estábamos mirando tranquilo. Ah, ¿lo estaban mirando separado? Sí, un poquito ahí en la habitación y yo acá en el living estábamos mirando el partido. Y imagino que festejaste, después habrá habido cargada, no sé si hubo algún tipo de apuesta interna o algo por el estilo. Pero ¿cuál crees que fue el gol más importante de los tres y cuál fue el gol que más gritaste de los tres que se dieron? Bueno, grité los tres, pero el tercero, el Piti, fue el que más, El porque ya tercero venía. del pitch, porque ya estabas convencido de que con ese Sí, ganábamos. ya estaba convencido y aparte cuando empieza a correr dije, chao, empezamos a gritar el gol. ¿Cuál fue tu espejo, tu referente en la carrera? ¿Cuál es el jugador que vos decís este? No sé, me da la sensación que cuando hablas del Burrito Ortega se te llenan los ojitos de lágrimas, como a cualquiera de todo lo que nos vimos desde la tribuna, pero bueno, vos compartiste entrenamientos, partidos, y lo tuviste cerca, pero ¿es el Burrito o hay algún otro por la posición en la cancha? No, 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 Ariel. Ariel siempre me gustó, de chiquito, es mi ídolo. Tuve la suerte, vuelvo a repetir como te dije al principio, mi primero en primera me da el pase él. Después compartir vestuario. De chiquito siempre miraba la gambeta que hacía, el movimiento de cintura. Verlo jugar era algo muy lindo y bueno, por suerte tuve la fortuna de estar a su lado y compartir momentos muy muy buenos con él. ¿Quién es tu representante, Kiko? Hoy mi representante es Alejandro Savich, con Sebastián Diamanti, y bueno, es un grupo que se armó también está Leo Sarno. Bien, ¿y cuáles son las metas de acá a lo que viene en el futuro inmediato, las metas que vos tenés profesionales? ¿Qué te gustaría que te depara el destino y si dentro de esas metas está también en algún momento poder volver a River? Tener un buen año, hacer las cosas bien acá con Goiás, seguir creciendo, como le dije antes, como persona y políticamente. Después, obviamente, que a uno obviamente le gustaría regresar a River, pero bueno, todavía quiero seguir creciendo en el exterior, así que bueno, obviamente que si me llegan a llamar
de River voy corriendo, pero bueno, hoy pienso en Goiás porque tengo contrato acá, y bueno, ojalá que pueda tener un buen año para la institución y para el equipo y poder lograr cosas importantes. ¿Cuál te pareció más importante, el partido que River le gana al Steaua de Bucarest en el 86 o el del 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu? Para mí, el del 9 de diciembre. O sea que para vos el gol del... Vos gritaste más el del Piti, pero vos crees que el gol, ya sea de Quintero, del Piti o de Prato, fueron más importantes que el de Alzamendi. Sí, sí, sí. Para mí sí. Sí, porque por ahí yo todavía no nacía en 86 y esto, haberlo vivido, fue algo muy lindo, así que por eso me quedo con el partido del 9 de diciembre. Y después si tenemos que hablar de esta vuelta de Taba que nació con el grupo del cual vos eras parte allá en el 2014, porque no cabe en duda que la vuelta de Taba que comenzó para ellos en el 90, porque hasta el 90 siempre fue para River, en cuanto a la paternidad, entre comillas, digo, marca una tendencia y una diferencia que hoy River le muestra la camiseta y ya empieza ganando el partido. Yo pienso que el 2014 arrancó todo y bueno, al día de hoy siento me parece lo mismo que River, Boca ve a River y ya no quiere jugar. Ojalá que esto siga creciendo, que River siga ganando muchos clásicos, mucho más campeonatos, para la alegría de toda la gente que amamos River y que disfrutamos que River gane el título. Entonces, ojalá que esto siga por muchos años más. Bueno, Quiquito, gracias por este vivo. Te decíamos lo mejor. Ojalá que bueno, que te vaya bien en el fútbol brasilero. ¿Estás aprendiendo portugués? Poquito, estoy hablando poquito. Se va a complicar, ¿no? Porque encima está bien al norte. Está cerca de la capital de Brasilia, un poquito más al norte de Belo Horizonte. Sí, sí, está complicado. Pasa que entender entiendo, pero hablar cuesta mucho. Claro. Pero bueno, de a poquito vamos hablando un poco portugués. ¿A cuántos kilómetros tenés la costa? No estoy lejos. Estoy en el centro. Sí, estoy lejos. Estamos lejos de la costa. Pero hace mucho calor también en Goiás. Es un lugar caluroso. ¿Todo el año? Todo el año dicen que hace calor, así que ojalá que en invierno se venga un poquito por lo menos de frío, porque ya venimos de Veracruz también 4 años de calor todo el año. Y luego se está acostumbrado, en Corriente no debe bajar de los 50 grados en verano. En Corriente también, en Corriente hace muchísimo calor. Ya estamos un poco acostumbrados, ¿no? Disfrutamos un poco del sol también. Bueno, Kiko, toda la suerte del mundo. Gracias por este vivo. Un abrazo grande y bueno, reitero, ojalá que te vaya muy bien en el fútbol brasilero, porque no deja de ser una de las banderas que surgieron de las divisiones menores de arriba. No, Tano, muchísimas gracias a vos. Saludos a la gente que nos está mirando y bueno, también a la gente de Corriente y a la gente de Cacatí. Y a todos los hinchas River, un abrazo grande y gracias nuevamente por la charla. Muchas gracias a vos.